¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión en este jueves por la noche. Son las 22:09 en territorio nacional. Nuevamente, pues, bienvenidos. Alenquis Ver, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, tengo que ir lento en la presentación. No, ¿qué tal, Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás, Mauricio? Nata, un gusto tenerte, bueno, estar de nuevo con ustedes, un placer. Y por supuesto a todos ustedes, seguidores de Avia Yala, muy buenas noches. En esta noche también tenemos a un invitado especial, un nuevo irreverente que viene por la primera vez, quien es Vladimir Avilés, mejor conocido como Araui, quien es artista, poeta, que ha sido galardonado con algunos premios hacia la poesía y que también, pues, está en el camino a consagrarse como comunicador. ¿Cómo estás, Araui? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Compañeros, compañera, muy buenas noches. Un saludo a toda nuestra audiencia, a todos los hermanos, hermanas del Alto, de todos los departamentos, todos los compañeros y compañeras que nos están observando. Les enviamos un saludo revolucionario, en especial a todos los jóvenes y las señoritas que siempre han estado parte del sujeto histórico en las calles. Así es, muchas gracias, Vladimir. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Ale, Mauri y Vladi. Qué lindo y gusto estar aquí contigo hoy día. Y nada, pues hay que empezar a seguir debatiendo sobre Santa Cruz, sobre Perú, sobre lo que pasa en la región y a darle, ¿no? Totalmente. Y Mauricio Zárate, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Natalia, Vladimir. Qué camarada, Alem. Caballero. Todo el público irreverente, que hoy día no vamos a hablar de Shakira, me parece. Esa era la sorpresa, Mauricio. Bueno. Buena semana, ¿no? Totalmente. Vamos a dejar, la verdad, la discusión tan importante de Shakira de lado. Hay otros temas ahorita que debatir. Por un lado, tenemos que actualizar la información que tenemos de Santa Cruz. El conflicto, pues, está desarrollándose en distintas directrices. Por ejemplo, el gobierno nacional está demandando, pues, que se elija, o por un lado, a un nuevo gobernador en Santa Cruz, si es que el vicegobernador no quiere asumir, o que se lleve algún tipo de solución debido a que Luis Fernando Camacho se encuentra actualmente detenido en Chonchocoro, a lo que el Comité Cívico y también autoridades de Santa Cruz del gobierno de Luis Fernando Camacho han alegado que eso no va a pasar, que el gobernador Luis Fernando Camacho va a seguir gobernando desde Santa Cruz, y parece que lo dicen bastante en serio debido a que ya Camacho dio algunas determinaciones y que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de Santa Cruz. Ellos aluden que eso es completamente legal debido a que los impedimentos para que, o sea, las razones por las que tenga que dejar de ser gobernador por una detención no aplican cuando es detención preventiva. Pero bueno, ahí queda un poco la pregunta abierta. ¿Es lo mejor para Santa Cruz en este momento que quien esté gobernando, legislando, llevando a cabo proyectos esté desde el Chonchocoro? Pues bueno, de eso estaremos discutiendo. Al mismo tiempo, hoy se celebraron marchas, por lo menos en 3 departamentos convocados por la Central Obrera Boliviana, la COP, en La Paz, en Cochabamba, en Tarija, para afirmar y dar el respaldo a la detención de Luis Fernando Camacho bajo la bandera que se necesita llegar a la justicia por todos los crímenes cometidos en los fines del 2019. Parece ser una medida en respuesta a lo que fueron las protestas nacionales que convocaron los comités y los CONADES, perdón, el día martes, hace 2 días. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde estamos yendo? Pues también estaremos discutiendo. También no vamos a dejar de lado la noche de hoy lo que está sucediendo en Perú. La situación también está escalando ya. Hay nuevos actores que se están entrando en juego. El sureste, la sierra campesina, históricamente rebelde en relación a Lima, se ha levantado hace varios días, pero también ahora se va a unir a las protestas el norte amazónico. Quiere decir, el sector campesino e indígena del Perú se está empezando a levantar en distintas regiones para sumarse a la demanda de renuncia inmediata de Dina Boluarte y que se celebre una asamblea constituyente lo antes posible. Como último dato, a pesar de las más de 46 muertes que se dan hasta ahora en el Perú, el Congreso peruano ha reafirmado a los ministros que están ahorita defendiendo y manejando, pues, al ejército peruano que ya ha masacrado, pues, a 46 personas. Quiere decir, el Congreso peruano está ratificando lo que está sucediendo hasta el momento. Sobre estos temas estaremos discutiendo la noche de hoy. Vamos adelante con el primer clip sobre Santa Cruz.
Que Dios, la patria y nuestro pueblo lo premie, caso contrario, lo demande. Queda usted designado. Lo recibimos con fuertes y calurosos aplausos, por favor, a Mario Aguilera, vicegobernador del departamento de San Carlos. Ante la ausencia temporal, dice el propio estatuto que debe suplir el vicegobernador. El artículo 25 indica que ante la ausencia temporal, ¿no? Quien asume como gobernador, seguramente de forma temporal, es el vicegobernador. Mario Aguilera, mi persona, vicegobernador electo del departamento de Santa Cruz, no puede asumir el cargo de gobernador en ejercicio porque no es un cargo vacante. Él está privado de libertad, pero no está suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, que podría seguir ejerciendo el cargo desde Chonchocoro, siempre y cuando las autoridades penitenciarias garanticen el ingreso y la salida de funcionarios de la gobernación. Siempre y cuando las autoridades penitenciarias garanticen el ingreso y la salida de funcionarios de la gobernación. No es posible que una autoridad que tiene que ejercer competencia administrativa para cuidar la salud, las carreteras, la educación de ese departamento, lo esté manejando por control remoto. Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento. El Tribunal Electoral tendrá la palabra. Me olvidaba un detalle que sería importante también discutirlo, aunque sea brevemente acá, porque fue una noticia que no fue tan difundida, que también ya en Santa Cruz está iniciando el proceso de elección de la directiva del Comité Cívico por Santa Cruz. Ya se acabó la gestión de Rómulo Calvo, lo cual pues despierta las preguntas. ¿Qué va a pasar en Santa Cruz? ¿Va a seguir la línea camachista? ¿Va a venir alguien más domesticable, entre comillas? Pues ya estaremos viendo. Ale, como de costumbre empezamos contigo. ¿Qué dices? Comité sobre Santa Cruz. En general, a ver, a mí me parece interesante que se pueda gobernar desde Chonchocoro. Igual, como cualquier recluido, tiene que tener los mismos derechos del resto de la población. Me refiero a que si es prohibido algo, se tiene que prohibir a todo mundo. Si es permitido algo, de ingresar algunos objetos, artículos que puedan ser necesarios para su funcionamiento como administrador público, el señor Camacho, puede. En función a lo permitido, ¿entra o no entra? Si se puede meter computadoras, laptops y demás detalles, si es legal, bienvenido, bienvenido. Pero tiene que estar sujeto a las normas colectivas. De lo contrario, estaríamos generando privilegios y eso no puede ser permitido, creo yo. Segundo elemento, me parece risible, en el caso de que los compañeros, los señores de Santa Cruz, quieran tener todavía un discurso de esa manera, que deja de ser político y se convierte más en un poquito de chacota política. Recordemos que la gobernación de Santa Cruz solo ejecutó el 17% en la gestión 2022, con gobernador. Sin gobernador, falta ver los resultados, quizás sea mejor, falta ver. Siguiente, el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Yo lo veo como grupos sectarios, no solo al Comité Cívico Pro Santa Cruz, sino a otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana tiene un privilegio de que solo un minero puede ser ejecutivo. Eso es un privilegio de clase, no lo vamos a negar. También son pequeñas sectas, hoy por hoy son grupos sectarios. Entonces, no le veo, igual que la Federación de Estudiantes de Secundaria, solo en La Paz, solo un estudiante del Colegio Ayacucho puede ser ejecutivo, son normas. Entonces, Comité Pro Santa Cruz tiene un eslogan de tiene que ser empresarial, también tienen el derecho. Entonces, yo no le veo por qué tendríamos que hacer tanta polémica sobre un grupo sectario, rescatando las mismas palabras de las compañeras del Movimiento del Socialismo que decían, son cinco gatos locos. Veamos, si el gobierno le da tanto sentido a este proceso electoral y hace toda una polémica de que no es democrático, no solo son cinco gatos locos. Araui, ¿a ti qué opinión te merece el hecho de que ahora Luis Fernando Camacho quiere gobernar desde Chonchocoro?
A mí me parece simplemente una estrategia más para poder seguir escapando de la ley y seguir escapando de las responsabilidades de lo que se lo está acusando, ¿no? Uh-huh. Como siempre se ha visto a partir de las convulsiones que se ha generado en el área de Santa Cruz, las manipulaciones mediáticas a través del aparato mediático apoyado en estas partes, ellos quieren simplemente hacerlo más largo, ¿no? Quieren seguir escapando. Camacho quiere seguir escapando de la ley, quieren perpetuarse en la violencia, quieren. Para mí el tema de fondo, yo les digo, más importante, deberíamos estar hablando aquí de toda la violencia que ha suscitado en Santa Cruz, ¿no? Más de 10 inmuebles destruidos, más de muchas personas heridas, se han encontrado personas que tenían artefactos, que tienen bazucas, armas de fuego, y es simplemente una pequeña cortina de humo. Ahora, si yo quiero entrar en ese debate, pues digo, si una persona, o sea, está privilegiado con que tiene su cama, tiene. ¿Por qué no directamente nos entraremos todos a la cárcel y desde ahí vamos a seguir haciendo nuestras actividades? La cárcel, el penal de Chonchocoro, no es pues una institución, no es un alojamiento donde una persona puede entrar y seguir operando desde adentro, ¿no? Si como dice el compañero, si fuera para uno, que sea para todos, pues. Porque la ley es igual para todos. Uh-huh. Y por más que sea Fernando Camacho, ahí adentro también debe haber algún asesino. Uh-huh. Y el asesino seguramente debe tener una empresa, digamos. Uh-huh. Entonces, que siga operando. Uh-huh. Esa es la lógica que debemos usarla, ¿no? Para poder implantar una especie de cortina de humo y decir, ay, no. Buscarle cinco patas al gato a mí no me parece. Aparte que yo creo que es muy claro el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que en su artículo 25, en el párrafo 2, menciona, ¿no?, que si no hay un gobernador, tiene que ir el subgobernador para ejecutar sus funciones. Si no lo está haciendo este señor Esbonko Matkovic, pues debería ser sujeto a un trato legal que se merece, ¿no? Está evitando sus funciones. ¿Para qué está trabajando ahí? Uh-huh. Y otro argumento es que lo dice la norma, ¿no? No lo decimos nosotros, no lo dice el MAS, no lo dice la gente revolucionaria del país, lo dice el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Mucho ojo ahí. Y no hay poder alguno que diga lo contrario. Si queremos hacer eso, de una vez esta constitución política del Estado ni siquiera la tendremos, la votaremos atrás. Uh-huh. El estatuto autonómico también, ¿no? Uh-huh. Si no vamos a obedecer lo que dice la norma y eso que lo han hecho ellos. Tú, Mauricio, ¿cómo ves este argumento de que, bueno, se está apelando de que Luis Fernando Camacho, a pesar de estar detenido, pues debe ejercer todas sus acciones? Pero, y eso creo que es cierto, hay muchos detenidos que, aunque sean preventivas, ya no pueden seguir sus funciones. A mí me parece una estrategia muy buena, muy chistosa. Creo que le están respondiendo al MAS con una chicana. Y me encanta que le respondan con una chicana, porque el Movimiento Socialismo es el partido más chicanero que hemos tenido. Tres antecedentes cortitos. Carlos Romero fue electo senador de Santa Cruz el 2014, uh-huh, pero tenía residencia en La Paz. A Rebeca Delgado le prohibieron ser alcaldesa de Cochabamba porque estaba, a pesar de que tenía residencia en Cochabamba, trabajaba en La Paz. Pero con Romero dijeron, ah, no, es que era que digan antes. Uh-huh. Así es la vida, ni modo. El 2014, creo que también el 2014, anularon a todo un partido político por revelar una encuesta en el BEN. Uh-huh. En La Paz, en La Paz o en Potosí, uno de los candidatos asambleístas del Movimiento al Socialismo también reveló una encuesta. Que dijeron, ah, es que era que digan antes, no entró a tiempo la impugnación, así que el MAS no está inhabilitado. Entonces, que le respondan con una chicana por un vacío legal me parece bien interesante. En verdad, lo que establece la norma es ausencia temporal, y lo que establece la costumbre es por viajes y por enfermedad. No hay este caso de qué pasa si está detenido. Claro, si está detenido. Uh-huh. Entonces, y eso es totalmente cierto, es decir, la ausencia temporal no se da en este caso, no se sabe.
sea, no es un tema de, no, es que la ley está... No, el estatuto establece ausencia temporal. ¿Qué es ausencia temporal? Me parece mucho más doloroso para el MAS esta medida que cualquier paro. Pero es chicana. Me parece que es chicana. Sí, me parece que es chicana, claro. Ok. Me parece que es chicana. Súper cortito, súper cortito. Algo que hay que tomar en cuenta. Hay personas que están en este momento en la cárcel de San Pedro que salen en las noches a trabajar, por si acaso. O sea, literal, ¿no? Exactamente. Y salen legalmente a trabajar. No es un tema de no, es que se escapan o pagan. No, salen a trabajar. Incluso hay un músico, que ahorita no me acuerdo el nombre, que iba a un bar de jazz muy famoso todos los viernes y tenía que volver el sábado o el domingo porque estaba... Pero es una condición que se alcanza, aparte de un proceso, sí, me imagino, sí, no sí. Es como inmediato. Te mentiría todo el proceso, pero no es un tema de nunca nadie trabaja desde la cárcel legalmente, no es cierto, hay gente que sí trabaja. Pero lo tiene que lograr, digamos, se tiene que transmitarlo, sí, ¿no? O sea, insisto, no sé cuáles son los pasos, pero el derecho al trabajo no está suspendido si es que estás con prisión domiciliaria. Por ejemplo, yo sé que Yacir Molina trabaja haciendo... juguetes, digamos, ¿no? Con implementos de la cárcel, pero eso es interno, no puede salir. En este caso es gente que sí sale y que trabaja en su trabajo. Habría que revisar, ¿no? Sí, el procedimiento. Sí. Natalia. El tema de Camacho, uno, no es un tema del cargo, es un tema administrativo más que todo. O sea, se van a gastar la plata de la gobernación en hacer viajes de Santa Cruz a Chonchocoro para que firme y derive notas. O sea, ahí hay un tema, ¿no? O sea, se está entorpeciendo la acción administrativa. El artículo 25 de ausencia temporal e impedimento definitivo dice explícitamente en el primer párrafo, ¿no? Ante ausencia temporal del gobernador se produce la suplencia gubernamental asumiendo el vicegobernador las funciones del gobernador. No hay sujeto de interpretación acá. O sea, Fernando Camacho no está en Santa Cruz, está impedido temporalmente porque está detenido preventivamente, ¿no? Incluso dentro de la casa no puede tener celular, no puede tener computadora porque... es un detenido más, no creo que aquí haya que pedir por sus privilegios, porque él es el gobernador y haya que darle más cosas. No, o sea, es un tema administrativo que se está entorpeciendo. Ni siquiera para decir que Fernando Camacho ha tenido la gestión más exitosa de todo el país, ¿no? También hace una gestión súper ineficiente. Entonces, sí, o sea, me sumo a lo que dice Mauricio, es chicana pura. O sea, se está tratando de poner un discurso narrativo de no... es que el régimen penitenciario no quiere, es que el movimiento de socialismo no quiere, o sea, no pasa por ahí ligeramente, o sea, quieren antagonizar algo. Hemos visto que el comité cívico y que toda esta camada de políticos contra el MAS de opositores han tenido la necesidad de levantar banderas de lo que sea. Cualquier cosa que haga el movimiento socialismo, ellos van a decir lo contrario. Y estamos viendo otra vez una situación. Están tratando de poner a Fernando Camacho como una bandera y decir, es que no dejan gobernar y por eso están dejando a Santa Cruz desamparada. Va un poco por ahí. Pero claro, cuando a ellos les toca acatar la norma, no quieren acatar la norma. No hay sujeto de interpretación acá. Entonces, es un tema de tratar de imponer una narrativa antagónica que no tiene ni pies ni cabeza, creo yo. Es un tema netamente administrativo y no se está cumpliendo la función como tal, ¿no? En el momento que seguramente, si algún momento hay una sentencia definitiva, seguramente también van a buscar otra forma de alargar esto, ¿no? Y va por ahí un poco. Tomando esto que dice Natalia, que hay un problema también administrativo, Luis Fernando Camacho no es muy recordado por su gestión. No es algo que se ha sacado a relieve, sino más tiene un perfil más político. Entonces, una de las preguntas, las voy a lanzar dos juntas. Una de las preguntas va, eso, justamente, ¿qué efectos tiene esto en Santa Cruz? ¿Es algo que le hace bien, que le hace mal? ¿Qué beneficios puede traer esto? Que debe también haber un cálculo por ahí, me imagino. Y también les pregunto en torno a ya cómo vieron las manifestaciones de la Central Obrera Boliviana el día de hoy, que clama por justicia, en referencia a la detención de Luis Fernando Camacho. Araui, empezamos con vos. Bueno, primeramente yo creo que el más perjudicado es el pueblo cruceño, ¿no? Más allá de este pequeño sector que apoya a Camacho a través de las logias, a través de los agroindustriales, esta minoría que solo ha visto prácticamente desde palco, ¿no? Veíamos en la televisión, los mismos cruceños saben que en Santa Cruz la gente que sale a cometer delincuencia, a hacer vandalismo, son gente pagada.
El verdadero pueblo cruceño no está pues en las calles. Y este pueblo cruceño, el verdadero pueblo cruceño, es el que sufre las consecuencias de que no haya un gobernador y que el subgobernador no quiera ejercer sus funciones. Hablando de que quieren que Camacho pueda trabajar desde la cárcel, pues está enfermo, ¿cómo va a trabajar? Yo les digo eso, ¿no? Han apelado, han alegado que dentro de la cárcel necesita médicos, que tiene que salir. Si está mal de salud, ¿cómo va a trabajar? Y dos, pues siempre la Central Obrera Boliviana ha sido un aparato, parte del sujeto histórico a través de la historia de Bolivia. Y en este caso no es de extrañarse, pues, que el grueso de la popularidad de la población de Bolivia, en este caso los trabajadores, estén a favor de la democracia, estén a favor de la justicia. Y ojo que todavía no se ha tomado en cuenta que se lo está procesando a Camacho por las masacres de Sencate y Sacaba. Hay que mencionar y decir, tiene que responder por las masacres de Sencate y Sacaba. Esto es lo primero que debería haber pasado hace más de un año. Ahora estamos ante este escenario, pero todavía falta, ¿no? Y el sujeto histórico está en las calles. Entonces, yo creo que en La Paz, que es la sede de gobierno, el movimiento pitita, el movimiento fascista, el movimiento de esta minoría se ha visto disminuida y realmente están acorralados, pues. En Santa Cruz han generado presencia, de todas formas, después de los 36 días de paro, muy difícil, ¿no?, que siga siendo sostenible el hecho de las protestas. Son un grupo de radicales que están siendo pagados y que, pues, la verdad, son instrumentalizados por estos grupos de poder que quieren, como repito, escapar de la ley. Alem, ¿tú cómo ves? Gobernar desde Chonchocoro, positivo, negativo para el pueblo, y Central Obrera Boliviana, que es un tema que te gusta mucho, dale. Sí, me encanta la Central. Bueno, ya lo dije, para mí es risible, pero quizás funciona, hay que siempre cuestionar y dejarlo a lo que el momento coyuntural nos depare. Lo que le quisiera preguntar a Araui, ¿son vandálicos o radicales? ¿O son los dos? A ver. Un vandálico no creo que sea radical porque carece de ideología, ¿no? Y son las dos cosas también. ¿Cómo me respondes a que hay la fiscalía está quemada, torturados? Por las acciones que ellos han tenido contra las instituciones públicas y contra los mismos ciudadanos, ¿verdad? Depende cómo tú quieras interpretarlo. Por eso, te estoy haciendo una pregunta concreta. ¿Son vandálicos y radicales por que han quemado instituciones públicas y porque se han ido contra los mismos ciudadanos? ¿Sí o no? Es un sector pagado. Está bien. Obviamente, ¿sí o no? No van a contratar a una persona que tenga formación académica para ir a la calle. Pagados, obviamente. Eso más. Muy bien. Pagados, vandálicos y radicales, porque quemaron instituciones y se fueron contra los ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo no sé si vamos a estar de acuerdo, no, pero puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Tú lo has planteado así. Continúa. Sí, voy a escuchar. No, es una pregunta concreta, ¿sí o no? Puedo decirte que sí. Perfecto. Entonces, cuando vemos esa misma imagen en la zona sur, cuando una pequeña fracción del movimiento al socialismo o los pro-movimentistas fueron a enfrentarse contra los ciudadanos de la zona sur, estemos a favor o no de los que han hecho su marcha hacia el sector camachista, son vandálicos, radicales y pagados. Bajo estás torciendo las cosas. Claro que no. Alem, estás torciendo las bajo cosas. Bajo la interpretación del estás compañero. Estás torciendo las cosas. Ahora, rescatando lo que dice la Natalia, que en varias oportunidades me lo dijo. Estoy torciendo las cosas. ¿Por qué? ¿Es vandálico, radical y pagado para unos y para los otros no? ¿Pero qué vandalismo hubo? ¿A quién? En las imágenes había ¿qué? Los sectores que han venido a provocarlos o se han enfrentado contra los pititas, llamémoslo así, lanzando petardos frente a ellos, de manera directa. No, pero vandalismo. ¿Qué se rompió? Por eso le pregunté al compañero Araújo. Cuando dije vandalismo,
hacia las instituciones y aquí hacia está. Los ciudadanos. La invasión de toma de los aeropuertos, del Trompillo y Viru Viru. Uno. Bien. Estamos de acuerdo con eso, pero la pregunta era concreta, Araui. Sabemos después, lo que ha pasado, lo hemos tocado estamos en los capítulos. La quema son y en, si, incendio completo del edificio de la Fiscalía de Santa Cruz. Dos. Propiedad del Ministerio de Gobierno. Destrucción de las oficinas de impuestos nacionales. Tres. No, son 70, ni siquiera. Áreas protegidas. Quema de la casa del ministro de Obras Públicas. Cuatro. Tortura y quema de la casa. Ahí yo le sumaría, sí. Estaciones policiales peor, integrales. Cinco, que no se saben cuánto. Ojo que cuando han ido a tomar las estaciones policiales. Ya, está bien. ¿Qué hay en una estación policial? Araui, ver, ¿armas? Déjame entender. Por favor, tu interpretación. Que la audiencia sepa. Claro. Tienen que saber. Por eso, Araui, déjame entender. ¿Y tu interpretación ahora? No puedes comparar a Lenz. No puedes comparar. Además, Natalia, yo te voy a decir por detalle, qué. Solo un detalle histórico, Natalia. Cuando fue el 2003, el 2001 y el 2003 en La Paz, se quemó instituciones públicas. Se quemó instituciones privadas por parte de la militancia de izquierda. ¿Eso es vandalismo o no? Bajo la interpretación de es que tú estás, parece que no hubieras leído historia. A ver, es una pregunta. ¿Tú sabes qué es? ¿Por qué se ha hecho en el 2003 la guerra? ¿Es vandalismo y radicalismo, sí o no? Tiene que ver con la situación en la que sucede. Exactamente. ¿Qué sucede? Acá mismo tiene que ver con la situación que sucede. O sea, tú tienes un grupo paramilitar, recordemos que los que ejecutan que ese tipo, que la Unión Juvenil no fueron paramilitares. ¿Cómo sabemos? Porque no es el pueblo, pues. ¿Cómo no puedes decir que el pueblo no es paramilitar? Es una minoría. Se sabe que la Unión Juvenil Cruceñista es un grupo paramilitar y tanto ya. Que a Mauricio le encanta la CIDH, lo dice ellos, son grupos irregulares. Nos peleamos en la segunda vuelta, voy a cerrar mi intervención. Adelante. De manera concreta, la interpretación siempre según me conviene. Ese es el problema, según me conviene. Según lo que le conviene al movimiento al socialismo, en tanto defiendas al proceso de cambio, está bien. Está bien, todo está bien. No se trata pero en tanto de cambio, defiendas a otros sectores reducidos, chiquitos, grandes, pititas, clase media, lo que sea, está mal. Eso me parece una interpretación realmente errónea y convenciera. Puntuales. ¿Qué institución se quemó el 2003? Así, específicamente. ¿Qué institución? El Ministerio del Trabajo. ¿El 2003 se quemó la Alcaldía del Alto? No, el 2003, Ministerio del Trabajo. Hay un ministerio más que no recuerdo. No se llegó a quemar. Se quemó la sede del ADN, del MNR, pero no son instituciones. Se saqueó algunas empresas privadas que estaban en la Avenida Comercio. Lo que la Unión Juvenil Cruceñista quema son 20 instituciones públicas y en su mismo... Acá igual se quemó dos. Y después dijeron, vamos a defender las instituciones públicas, pero ya las habían quemado y ya las habían saqueado. Se han perdido un montón de documentos. Vuelve a ser lo mismo. Es según la conveniencia que ustedes tienen. Yo creo que hay un criterio igual. No, adelante, adelante. Yo creo que aquí hay algo fundamental que el compañero no se da cuenta. Parece que para él no existen los 36 muertos. Parece que no la gente no tiene derecho a estar Araui, enojada. Estás cambiando de tema. No, pues todo esto es por las masacres. Tu misma toda la lucha la del sujeto histórico, ahora. El sujeto histórico que está en las calles, y esa gente que baja desde el alto, ¿y enojada, no y los quieren pegar a los pitas, ¿sabes por qué es? Está bien. Porque los están enojados. Pitas, hay personas bien, ahí Araui. Que han muerto. Ya, está bien. Y sus familias han muerto. Araui, a ver, ¿tú crees que si tu mamá Araui. O tu papá le hubieran disparado unos militares por esa lucha que ha generado el ejército y ha ido a disparar, ¿no estarías enojado? Araui, obviamente. Dos preguntas ¿y por qué están enojados los pititas no. ahora? Porque el Camacho lo han metido Araui, a la cárcel. Araui, a un empresario privado, concretas. A un fascista, a un loco, a un megalómano. No, vamos ya, a darnos dos cuenta. Preguntas hay que ubicarse. Dos preguntas concretas. Las clases medias, las clases medias son parte del sujeto histórico. Yo no te voy a responder, argumentar lo que quieras. No, sí o no. Tú tienes que convencer a la gente que nos está viendo allá. Ese es el problema. Las clases medias que ahora los odia el movimiento al socialismo fueron también las clases medias que el 2003... cambiaron el gobierno del MNR y tenemos muchos íconos de clase media de ese momento, pero ahora se los repudia. Es una lectura de conveniencia, que eso me parece muy negativo, no es de análisis. No, me parece que lo del uno lo es, lo que no es de análisis es y ahora le conviene hablar y hace rato no quería responder. Estos son eso es de fenómenos, fenómeno social. Te voy a enseñar qué es un fenómeno por favor, social. Enséñame. Un fenómeno social son periodos de movilizaciones y etapas, momentos constitutivos dentro de una sociedad, ya sea Perú, Bolivia, y se dan en espacios y momentos específicos. No puedes comparar uno con otro. Al comparar uno con otro, estás como que insultando a una persona que entiende de la sociedad. Una persona que tiene tu ideología pita te va a creer,
Pero si tú vas a una persona que tiene conocimiento de ciencias sociales, se va a seguir en tu cara como yo lo estoy haciendo. Sí, no, seguro. Porque seguro tú me dices, no, claro, 2003. Estamos en el 2022 ahora. Y lo que ha pasado en el 2019 no es el 2003. Son momentos diferentes, periodos diferentes, gobernantes diferentes, diferentes tipos de toma de poder y diferentes escenarios completamente diferentes. Es como que lo que dicen, ¿no? Ah, Bolivia se va a volver una Cuba. Toca para darle la palabra a Mauricio, sí, que sí, está sumando ahí los apuntes. No, no, tranqui. Ya, a ver, bueno, varios puntos. Pero no sé si seguir en Santa Cruz o ya no. A ver, voy a seguir en Santa Cruz. Tú déjate llevar. Hoy día justamente Valverde decía que más allá de cuán inteligente es lo que está haciendo el comité, bueno, no el comité, en realidad la gobernación, no es bueno para Santa Cruz. Y él lo dijo enojado, es decir, él no está de acuerdo con esto. Entiende el por qué, dice que está muy bien proteger al símbolo Camacho y eso que a él no le gusta Camacho, pero va en desmedro de Santa Cruz. Yo creo que a la larga puede perjudicar mucho a Santa Cruz. Políticamente, desde un punto de vista bien de Maquiavelo, bien de no me importa qué va a pasar, me importa si es una buena jugada política o no, a mí me parece una buena jugada política. Uh-huh. Creo que no le va a beneficiar necesariamente al pueblo, salvo que en verdad, termine siendo un gobierno de cara, y en realidad sea Mario Aguilera el que en verdad esté gobernando. Eso me parece interesante y hasta tal vez positivo, porque a mí no me gusta Camacho. No, pues ahí está lo que dice Nata, que igual van a estar mandar gente que está entrando. Yo tengo un punto muy grave. 64% de las personas que están en la cárcel están en detención preventiva. El FGI, la CIDH, perdón, las Naciones Unidas, no la CIDH, dijeron es una barbaridad que 64% de las personas estén en detención preventiva. ¿Por qué? Porque posiblemente el 64% de las personas sean inocentes. Obviamente no va a haber una reforma de justicia con el movimiento del socialismo. Ellos han asesinado en el Alto, han quemado la alcaldía, no sé si se acuerda el compañero. 6 personas han muerto. No hay justicia para ellos. Pero eso no es vandalismo. No era vandalismo. Casualidades de la vida. No, claro que sí. Los yungueños asesinados en la Asunta de Ipanduro. No es vandalismo. No es vandalismo y no eran muertos. Son muertos que valen menos. Totalmente. No hay justicia. No va a haber justicia con el movimiento del socialismo. Lo primero que debería hacer el ministro Lima es decir detención domiciliaria para no gastar plata. Si el problema es no gastar plata en correos electrónicos, en internet de Chonchocoro, mándenlo con detención domiciliaria. Porque ahora mismo, le pese a quien le pese, bajo la justicia que tenemos, bajo la justicia que supuestamente tenemos, el señor Camacho es inocente. ¿Por qué? Porque existe algo que está en la Constitución que se llama presunción de inocencia. Y ahora mismo él debería de poder ejercer su trabajo de manera tranquila y debería de defenderse en libertad, igual que el 64% de las personas que están en la cárcel. O sea, ¿no debería existir detención preventiva? Debería ser excepcional. No puede ser que la mayoría, es una aberración que la mayoría de las personas... ¿Y que no haya ido a declarar? No es como una... O sea, que el tipo no estaba acatando los llamados, digamos. Insisto, quiso... Bueno, no fue, ya fue hasta mesa, rapidito, tú... Una de las veces que iba a hacerlo fue la fiscalía la que la suspendió. Y la fiscalía también dice que cuando iban a hacerlo en Santa Cruz, Camacho dijo que se haga en Santa Cruz. Sí. Y fueron. Y fueron. Y todos los fiscales fueron amenazados porque estaban los 36 días. Y lo que debieron de haber hecho es volver a ir. Porque así debería de funcionar la justicia. No estamos en un estado federal. O sea, hasta que Camacho quiera. No estamos en un estado federal. ¿Quién te dice que fue Camacho el que dijo que el que los amenazó de muerte? Pero no fue tampoco, ¿no? No fue porque lo suspendió la fiscalía. No vino a La Paz, pudo haber venido como los demás. Se lo ha convocado en una casa. Pero insisto, también pudo haber declarado en Santa Cruz. Si quería defenderse en libertad, debió haber asistido a sus declaraciones. No lo hizo. Entonces hay un riesgo ahí. Es un estado policial. ¿Qué riesgo? ¿Sabes dónde vive y sabes dónde trabaja? Nunca ha ido a declarar. Ha tenido la oportunidad de declarar más de una vez. Ha sido notificado más de una vez y jamás se presentó. Pero la prevención preventiva se da cuando... Entonces aquí nos estás diciendo que Camacho ha aludido a la justicia más de una vez. No he ido a declarar. No se presentó a declarar. Tengo entendido que una vez. La otra vez fue suspendido por la fiscalía. Necesito decir esto por, sí. por respeto a la verdad. Antes de pasar, aquí tenemos mensajes escritos.
de que el proceso judicial por destrozos del incendio de la Alcaldía del Alto del 2016 concluyó la pasada semana con la sentencia condenatoria de 5 hasta 15 años de presidio para 11 implicados restantes en el juicio impulsado por la comuna. Condenados. Ahí, súper rápido, pero súper importante. Uh-huh. ¿Conoces el Alto? ¿Sabes a qué distancia está la policía de la Alcaldía? Uh-huh. ¿5 minutos? Sí, porque y no han ido, y eso es omisión. Quien no haya ordenado a la policía debería de haber sido procesado. ¿Fue procesado? No. ¿Los policías que no han ido a salvar gente fueron procesados? No. Ok, puede haber omisión, de acuerdo, pero sí hubieron condenados, ¿no? 11, en realidad, que es un buen número, 5 a 15 años, ¿no? Y esto es a uno de dulces, creo, a una casera la han arrestado por la muerte de... Bueno, pero estuvo detenida. Vamos adelante con los mensajes, por favor. Buenas noches, irreverentes. Lo que hacen los asambleístas de la gobernación de Santa Cruz, mantener a Camacho, es camuflar la gestión de este presidiario. Este Alenquis Ver da pena como analista, como está siempre a la derecha, por eso no hay líderes. Gracias. Gracias por su mensaje. Vamos con el siguiente, por favor. Buenas noches, amigos irreverentes. Mi opinión es que las normas de la autonomía de Santa Cruz dice en ausencia o enfermedad, y Camacho está enfermo al punto que su vida corre riesgo de muerte si no es tratado a tiempo. Muchas gracias por su mensaje. Ahí estamos. Gracias por escribirnos. Vamos a ir a un corte y ahorita seguimos por dar un cierre en este tema y hablamos del Perú. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, regresamos. Estábamos discutiendo sobre lo que sucede actualmente en Santa Cruz. Hemos hablado mucho de Camacho, de ahí se fue por las ramas también la discusión. Para cerrar, simplemente estos dos datos, a ver si les provoca algo. El gobierno de Estados Unidos se manifestó llamando al debido proceso, a la transferencia, lo cual no suele ser tan común, ¿no? Llama la atención que lo haga en esta coyuntura de Luis Fernando Camacho. Creo que eso le da también muchos argumentos también al movimiento socialismo. Y también al mismo tiempo se da esta elección en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Aquí en el corte los compañeros seguían debatiendo. Y se hablaba pues de cuál es la estrategia política, si seguir convulsionando como se pretende, pues es lo mejor. Entonces, ¿pero qué pasará ahora que viene un nuevo comité? ¿Se va a seguir la convulsión? ¿Se va a seguir utilizando la fórmula pitita del movimiento pitita? ¿O qué consideran? ¿Qué calculan los irreverentes? Ahora, Mauricio, empiezo con vos. Tres puntos súper cortitos. El primero, me parece interesante cómo, del mismo modo que se ha utilizado en los 50s el término rosquero, todo el que no era movimentista era rosquero. Después se utilizó el término neoliberal, ¿no? Uh-huh. Todo el que no es masista es neoliberal. Y ahora, como ya pasó de moda lo de neoliberal, usan todo el que no es masista es pitita. Y la ideología pitita, yo no sabía que había una ideología pitita, pero interesante, sería interesante que surja una ideología pitita. Respecto al comité cívico, la anterior elección en la que ganó Calvo, hubo una mujer, una joven que trató de ser secretaria, presidenta del comité cívico y no pudo por edad. No sé si ya puede, pero a mí, si yo fuera el Walter Chávez, yo les diría, sí, tiene que poner una mujer. No me importa quién es, pero la próxima persona que preside el comité cívico tiene que ser una mujer. Conservadora, cristiana, católica, apostólica, no me importa. Mujer. Una Meloni en el comité. No me importa, pero mujer. Y yo creo que con eso sería un quiebre interesante. Natalia, y te pido disculpas porque no te corté la palabra la anterior, no te di la palabra. Adelante. Aquí hay un tema, ¿no? O sea, con el tema de Camacho. Muy bien, se iba a recomendar con Bolsonaro en algún momento. Tenía estos sus viajes así, estrafalarios, súper hermosos, pero no podía venir a declarar a La Paz. No sé, o sea, ahí había un riesgo, ¿no? O sea, ha entorpecido la justicia todo lo que ha podido. Y claro, la detención preventiva ha sido lo más lógico. Y por eso vemos también muchos movimientos que salen en su momento. Hoy día, un poco tratando de volver a lo de la COVID, a lo del Pacto de Unidad, salían diciendo
30 años para Camacho, o sea, porque sabemos que Camacho ha sido uno de los sujetos más importantes para el golpe de Estado, o sea, no es un tipo que estaba ahí escondido y que no sonaba ni tronaba, o sea, vino a La Paz, pagó militares, lo hemos visto en sus propias declaraciones en video, e incluso en algún momento, muy a la usanza de él, pechaba, ¿no? Decía, si quieren venir y que yo declare, que venga pues el ministro y me detenga, o sea, esa bravuconería típica de Camacho, entonces... El gato y el ratón, ¿no? Lo atraparon. Muy divertido por ahí, ¿no? Entonces, hay un tema con Camacho que claramente... Creo que ya está empezando a ser zanjado, o sea, hay cierto tipo de movimiento nacional que sí está de acuerdo con Camacho, incluso sus propios aliados lo están desechando. Ya no lo mencionan tanto, están redireccionando el discurso del Comité Pro Santa Cruz a un tema más de por la democracia, por el movimiento, o sea, ya ni siquiera lo mencionan a Camacho en sus discursos, ¿no? Entonces, la elección del comité me parece insulsa, creo que no tiene peso nacional, porque yo insisto, son 5 gatos, pero sería interesante ver la figura que ponen ahí para ver si es mucho más radical que Camacho, si la nueva figura va a ser mucho más bravuconería, por así decirlo, o se van a ir por un lado mucho más doméstico, ¿no? Quizás un Costas, un Percy Fernández, puede ser por ahí, y eso podría cambiar un poco la narrativa del discurso del Comité Cívico Pro Santa Cruz y por ahí de toda Santa Cruz. Uh-huh. Pero Camacho es un fusible quemado. Uh-huh. Y ya no tiene mucha más cabida aquí, ¿no? Uh-huh. Eso nomás. A mí un pajarito me sopló de que va a ser Larash. Veremos que es un perfil que es más estratégico. Más conciliador, más estratégico y menos fósforo, Luis Fernando Camacho. Pero bueno, quién sabe. ¿Tú coincides con Natalia? ¿Ya es un fusil quemado Luis Fernando Camacho? Sí. No, completamente, porque me parece interesante la lectura que tiene Natalia en función a lo que debatíamos hace un par de días y Canela dijo, no, hay traidores, lo están dejando de lado, o sea, de repente sí, el líder Camacho y al día siguiente es por la democracia, por la economía nacional y cambia de todo. No voy a utilizar la palabra en concreto en esta aplicación de palabras, pero va por eso, por ese debate que teníamos con Canela. Hay traiciones y eso es peligroso. Y es parte de la política. No sabemos quién te va a dar el cuchillazo por la espalda. Uh-huh. Dos elementos. Tengo 39 segundos. El senador de Estados Unidos se siente preocupado por todo lo que está pasando en Bolivia. La Internacional Socialista, del cual Unidad Nacional y el movimiento al socialismo son partes, se encuentra igual preocupado porque hay una violación, bueno, no hay una violación, se está faltando al Estado de Derecho. Entonces, veamos si el movimiento al socialismo es orgánico con sus principios y sus aliados políticos y da una respuesta concreta a lo que la Internacional Socialista dijo, que se está violando que hay una falta al Estado de Derecho en Bolivia sobre los presos políticos. Siguiente elemento. Breve, por favor. Sí, mira, tengo todavía unos 15 segundos. La estrategia creo que es fundamental y eso no se está trabajando en ningún lado. Seguimos teniendo la vieja escuela sindical, viva la COP y los movimientos sociales, que ya es caduco. Por donde veamos en sociología de coyuntura, 2020 para adelante, ya no funciona. Lo de hoy no fue masivo. ¿Perdón? Lo de hoy no fue masivo. No se trata de ser masivo. Mira, no hay discurso nacional. Ponte, el Cabildo de Santa Cruz, más de 1 millón hubo, pero ¿son efectivos? No son efectivos. Totalmente de acuerdo. No, igual, la Central Obrera Boliviana ya no es nacional, señores, ya no es nacional. No llega ni siquiera a Caracoles, que fue la vanguardia minera de las dictaduras. No llega ahí la COP, y lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cerrando, movimientos sociales sindicales es una vieja escuela de los 90. Pare de contar. Seamos inteligentes, veamos nuevas estrategias. Gracias. Y ahora, tu análisis de esta situación. Yo creo que para empezar, Camacho pertenece a una estructura radical de derecha del país, ¿no? Ha sido un caudillo totalitario que ahora está, como dicen, fusil quemado, ¿no? Pues, conociendo este movimiento fascista, este tipo de ala radical neoliberal que ataca de forma violenta en las calles, que asalta a las arcas del Estado, que entra al poder a través del ejército, me parece que católico conservador, no sé si sea viable que van a tener una líder mujer en el comité cívico.
Y por otra parte, yo creo que estrategia respecto a Camacho, se sabía que desde el principio no iba a venir. Se sabía que no iba a compadecer. ¿Por qué? Ya lo veíamos venir desde hace mucho tiempo. La estrategia de escapar de su culpa era convulsionar al país a través de violencia en Santa Cruz y en La Paz y en otros sectores del país. Escapar de la justicia es lo que ellos buscan. No van a buscar conciliación, no van a buscar abogados, van a ir directamente a destruir. Es lo que sabe hacer esta estructura, y lo conocemos, lo sabemos a través de la historia, ¿no? Uh-huh. Es prácticamente la misma generación, la misma estructura que ha dado golpes de Estado y ha hecho, pues, genocidio, tantas masacres. Y por cierto, el Caracoles no ha sido, pues, el principal bastión de la revolución y el levantamiento minero. Ha sido otro sector. ¿Cuál? Estamos todo el distrito minero, donde el Ayagua y diferentes lugares. Obvio. Ahí es desde ahí salen los movimientos mineros, y no vamos a comparar esto el eje con la izquierda, el actual, se va a desgarrar con las actual, vestiduras con la actual Central Obrera Boliviana. ¿Tú piensas que porque según tú está caduco la COP, se va a desintegrar? No, la corrupción aguanta toda la vida. Vamos cerrando. No va a suceder eso. La Central Obrera Boliviana pertenece a un fenómeno social de la clase popular de Bolivia. Y mientras haya, es no solamente clase obrera, ahora es clase campesina, clase obrera, y también hay otro sector que toda la el sujeto histórico está cerca de la Central Obrera Boliviana. Y no vas a poder destruir eso. Con tu cálculo pequeño. Totalmente pequeños, de acuerdo. La corrupción nunca se destroza. Totalmente. Tú le dices corrupción, pero es un movimiento social, es parte de un fenómeno social que tiene décadas. No, o es obrero o es movimiento social o popular, que no son categorías similares. Fenómeno social. Peor todavía. Bueno, producto de un fenómeno social. Perdonen que les corte en medio de la discusión, pero me parece bastante importante también dar por lo menos una mención y atención a lo que está sucediendo en Perú, que es bastante preocupante. No tenemos mucho tiempo, veremos si mañana podemos darle más atención, pero voy a darles el minuto característico, el minuto, ¿no?, con cronómetro, para que den alguna reflexión y análisis en torno a lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, Natalia, empezamos contigo, por favor, cronómetro, un minuto. El tema del Perú está escalando ya de manera muy rápida, ¿no? Lo decías al principio, tenías el sur, hoy se está sumando el norte amazónico y está empezando a tener características que me llaman la atención, ¿no? Esto empezó como un movimiento en contra de Dina Boluarte, empezó a sumarse debido a las represiones policiales que tiene el ejercicio de esta presidencia, que es altamente asesina, y también está empezando a adquirir otro tipo de características ya de contenido más nacional, ¿no? Hoy día leí un artículo que se llama Crónica de Ayacucho, la ciudad golpeada por la represión, y ya estamos empezando a ver que se está hablando de anticolonial, de plurinacional, se está hablando de sectores populares que están empezando a tomar la batuta de todo esto. Y voy a tomar mis 15 segundos que me quedan para decir algo que me indigna mucho, ¿no? No se puede comparar el 2003, un movimiento popular nacional, con un movimiento sectario del 2019. Cosas completamente diferentes, y es un insulto decir que el 2019 se parece siquiera un poquito al 2003. Cierro con eso. Muchas gracias, Natalia. Mauricio, tu minuto. Ya. Hoy día llegó la CIDH al Perú. Normalmente la CIDH toma medidas. Las ha tomado contra gobiernos de todos los colores. Prácticamente todos los gobiernos colombianos terminaron con alguna consecuencia por la CIDH. Pasó lo mismo con Nicaragua. O sea, no importa el color político, yo espero que la CIDH haga algo de verdad. Yo espero de todo corazón que la clase política se ponga la mano en el pecho, y si tienen que renuncien de una vez, si tienen que hacer algo, lo hagan de una vez, pero lo hagan inteligentemente, no lo hagan simplemente de qué quieren, ya tomen todo, porque eso igual va a crear desorden. Y solo para terminar, que me parece bien importante, no hay una cabecilla, no hay un líder en Perú que esté figurando. Uh-huh. Porque, insisto, no es por Pedro Castillo. Creer eso es sumamente reduccionista. Y tal vez sea bueno que no sea por un líder, que no haya una figura, y que sea el pueblo, ¿eh? Muchas gracias, Mauricio. Y Alem,
pero esperamos que pongan tu cronómetro. Ahí el compañero. Vas tú primero. Dale. Adelante. Ya, cero. La política no es lineal, lo hemos discutido varias veces. La política es cíclica y tiene una rotación de cada 20 años, años más, años menos, y eso es parte del análisis sociológico. Segundo, lo dicho el día, bueno, hace un par de días, señora Dina Duarte, toca renunciar. Toca renunciar porque no vale aferrarse a un cargo ineficiente a costa de la vida de los peruanos. Y ni ningún gobierno puede hacer eso a costa de su pueblo. No puedes matar para beneficiar intereses personales. Toca renunciar. Para terminar, a mí me alegra que el Perú sea la vanguardia de un nuevo cambio político en función al concepto de democracia. Veamos nuestra capacidad analítica y propositiva de diferentes líneas partidarias, políticas, sindicales, de ver hacia dónde tenemos que direccionar las nuevas estructuras de la categoría democracia que está en cuestionamiento. Muy buenas noches. Muchas gracias, Salem. Y para concluir, Araui, damos un momento que pongan el cronómetro. Y adelante. Bueno, yo creo que el problema de Perú, más que esta terrible situación del presidente, se origina a través de la Constitución Política del Estado del 1979, la Constitución Política de Fujimori, ¿no? Un dictador que ha entrado con fuerza. Y lo que pasa es que estos 30 años se mantiene el mismo sistema neoliberal. Castillo ha sido uno de los 7 presidentes, o si no me equivoco, el octavo, en 4 años. Entonces aquí hay que hablarles a los congresistas. Señores congresistas de Perú, basta de derramar la sangre del pueblo peruano. Ya son 46 muertos el día de ayer. Hoy no tengo el dato, pero es una cifra alarmante. El pueblo peruano está de pie. Y todo el fundamentalismo político religioso implantado en Sudamérica, no solamente en Perú, está tomando otra vez sus armas para implantarse en diferentes países. Lo ha hecho en Bolivia y lo está haciendo en Perú. Ha intentado con Argentina, la vicepresidenta. Ha sucedido casi en Brasil. Entonces, como dice el compañero, es verdad. Los fenómenos son cíclicos. A todo el pueblo peruano, sigan con fuerza, compañeros. No se rindan y hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, muchas gracias Natalia, Mauricio, Ale, y muchas gracias a Araui por venir. A Irreverentes te estaremos convocando en próximos debates. Y bueno, muchas gracias a ustedes que nos han sintonizado la noche de hoy. Nos vemos mañana ya acabando la semana. Muy buenas noches.